Tengo el honor de comenzar la clase con esta bella pieza literaria. ¿Se acuerdan que yo les conté de este libro? A ver si se puede ver bien. Sí. Psicología de los dictadores. Y comenté que el autor, Gustav Bychowski, nombraba, digamos, unas características psicológicas desde su perspectiva psicoanalítica de lo que para él sería, digamos, la fase dictatorial de Hitler, ¿no? Comenté en la clase que hacía un intento de recorrido histórico de la persona con fragmentos de dudosa procedencia, ¿no? La verdad que no está documentado ni bibliografía, no hay bibliografía de dónde este muchacho sacó estas conclusiones. Y yo hice una afirmación. Y quería, bueno, justificarla a partir de la lectura que voy a proceder a hacer en este instante. Dice, nuestro querido Gustav, el trauma que produjo su perdón, empiezo de vuelta. El trauma que produjo su antisemitismo parece señalar un momento decisivo de la vida de Hitler. El ab abortado intento de exhibir una masculinidad normal, determinó una regresión agresiva, sádica, aún más profunda. Y la presunta causa del fracaso, el infortunado judío vino a representar a todos los enemigos y los perseguidores de Hitler, que se habían atrevido a negar al joven Adolfo el acceso a la grandeza, el amor y la felicidad. Esta combinación con el antisemitismo social, ese odio alcanzó todos los objetivos, entre ellos siempre renovado deseo de obtener pruebas de su antigua masculinidad y también la aniquilación del enemigo diabólico. Como para ilustrar, ¿no? Las barbaridades que se pueden decir con total impunidad sobre personajes históricos, desde el gran paraguas apolítico del psicoanálisis, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que Reich critica cuando dice psicologizar procesos sociales y psicologizar el fascismo? Como Hitler, como el loco. Ahí está de nuevo, olvidándose de todas las características históricas, contextuales. Sí, total. Sí, aparte es cortar un pedazo de la teoría, un pedazo de la historia y pensar que con eso se construye el conocimiento. Bueno, es O que, científico. polemizando un poco, pero hoy viene re polémica y el contenido que traigo es polémico, así que prepárense. Pero un poco todo, toda, o sea, como que no sé hasta dónde hay parámetros que regulan la construcción del conocimiento científico, o sea, como que hay mucho de mito y mucho de imaginario, sobre todo en la construcción del conocimiento científico en ciencias sociales o humanas, es como que están como por ahí medio blanditas las barreras, como que, no sé, en mi opinión, es como que, no quiero decir que todo es chamudo, pero como que hay una gran tendencia para mí desde un montón de lugares a hacer cuestiones re poco serias, que le hacen mucho daño a quienes sí están tratando de hacer ciencia seriamente, ¿no? O sea, un libro como ese le hace daño al psicoanálisis. Igual, mirá, el psicoanálisis se hace tanto daño. Que el libro ese, que no sé ni cuánta gente lo ha leído, es el menor. Ya Freud le hace daño al psicoanálisis. Vamos a decir lo que. Pero sí, total, total. Nada, está muy poco pensado ese fragmento, al menos, no sé el libro entero, pero sí. Total, estoy de acuerdo. Me encanta igual la presentación como pieza literaria, porque tal cual es eso, es como poetizar las características psicológicas, no sé, ¿no? Como en función de una, no sé, deseo sexual reprimido, no sé, es como poetiza, ¿no? Como bueno, hoy les he traído una ensalada de cosas.
divertidas para mí, al menos. Un libro de León Rossigner. León Rossigner es un filósofo argentino que nació en 1926 y falleció en 2011. Es un filósofo que siempre estuvo ligado a la izquierda y en sus inicios a una izquierda que primero fue antiperonista, después le sucedió Perón y después de Perón y de la dictadura, bueno, como de una serie de acontecimientos, Rossigner se dedica a pensar al peronismo y sobre todo a la izquierda en relación con el peronismo, ¿no? Porque, para decirlo muy sencillamente, pero a veces la izquierda se presenta como un sector de la política como muy racional, muy ordenadito, muy como, casi como lo que Hannah Arendt decía de la ideología, ¿no? Como una idea que se despliega lógicamente y que a veces queda medio por fuera de la realidad. Y el peronismo, como fenómeno social y político, arrasó en la Argentina, en las subjetividades, sobre todo de la clase obrera, que era la clase que le interesaba a este sector al que pertenecía Rossigner. Así que, bueno, él lo trata de pensar. El texto que vamos a ver es de 1984, la primera edición es venezolana y se llama Perón entre la sangre y el tiempo. Y es un poco un texto. Para quienes no son de Argentina, la dictadura termina en el 80, o sea, en el 83 es la vuelta a la democracia. Y previo a la dictadura había un gobierno peronista que termina quedando al mando de la primera dama, que era la esposa de Perón, y que como que un poco craneó y largó la ferocísima represión contra todo lo que tuviera vida, más o menos, pero sobre todo contra la izquierda, contra el peronismo de izquierda. Entonces, un poco la pregunta es, ¿qué está circulando ahí? Es ¿en qué fallamos? ¿En qué hemos sido engañados? ¿No? Como que Rossigner está tratando de entender eso que sucedió. De ese texto vamos a ver la primera parte, que no es la que habla tanto de peronismo, sino que elabora como algunas cuestiones teóricas para entenderlo, que me parecían reinteresantes para pensar las masas, porque bueno, el peronismo en Argentina fue y es un gran fenómeno de masas, que está bueno pensar. Y ese texto, que bueno, como les decían, hasta el kirchnerismo, Rossigner estuvo más del lado del antiperonismo, tratando de no hacer un antiperonismo de derecha, pero de ese lado, después del kirchnerismo, él se acerca. A ese texto le responde Omar Acha con un libro que se llama Crónica Sentimental de la Argentina Peronista, y Omar Acha es peronista. Entonces está bueno porque tenemos como las dos campanas ahí en el debate para pensar. Y bueno, y este libro de Omar Acha, que es como un no un discípulo de Rossigner, pero sí habían como una serie de intelectuales cercanos a la izquierda y al peronismo que provenían de las ciencias sociales que estaban en permanente discusión con León Rossigner. Entonces, él un poco como que elabora ese texto. León Rossigner muere en 2011, ese libro del que les estoy hablando, La Crónica Sentimental, sale en 2015. Y es como un intento de continuar, sobre todo con la discusión que plantea este libro. O sea, está como en un diálogo bastante directo. Y después, que era el otro texto prometido, está la nota sobre la supresión general de los partidos políticos, digo, como otra lectura radicalmente distinta de la filósofa Simone Weil. Simone Weil es una filósofa que vive entre 1909 y 1943. Y está como más ligada al anarquismo, está cercana a la izquierda, discutiendo con la izquierda, pero ya con posiciones más anarquistas. Así que bueno, vamos a ver como algunos conceptos en los dos sobre peronismo, vamos a ver como bastante de la línea del psicoanálisis, porque tanto León Rossigner como Omar Acha toman a Freud. Y Simone Weil, no, Simone Weil hace como un recorrido diferente. Bien, bueno, empezamos con el libro de Perón entre la sangre y el tiempo. Algo que hay que tener en cuenta de Rossigner, que a mí me parece sumamente divertido, yo recomiendo mucho su lectura, es que León Rossigner es como que elige interlocutores,
como que se arma una especie de cuerpo teórico con algunos interlocutores y los termina haciendo decir lo que a él le pinta. ¿No? Es como que hay que tener mucho cuidado al leerlo porque pareciera que Freud está diciendo eso y no, el que lo está diciendo es Rosigner. Pero Rosigner un poco va armando como una especie de diálogo en el que va llevando al otro autor a decir lo que él quiere decir. Un poco, no sé si han leído esto, dato ñoño, no sé si han leído a Platón, sobre todo los primeros textos, que cuando se habla de la mayéutica socrática, que Sócrates le hacía parir la verdad al otro. Mentira, Sócrates iba haciendo preguntas y medio encerraba a su contrincante para decir lo que él quería que dijera. Bueno, Rosigner hace lo mismo. En este texto, él se va a basar en 5 pensadores. Miren ya la ensalada de la que parte el texto. Maquiavelo, Spinoza, Marx, Freud y Clausewitz. Clausewitz es un teórico de la guerra. Vamos a ver sobre todo lo que plantea en relación a Freud y a Marx. Pero, sí, 2 aclaraciones como chiquitas, una sobre Maquiavelo. Vieron que Maquiavelo un poco lo que decía es que el príncipe que gobernara debía ser amado, pero si no podía ser amado, debía ser temido. Como que esa era la forma que tenía para poder sostener el gobierno. Bueno, entonces él, ¿qué le hace decir a Maquiavelo? Que justamente esta fórmula del terror encubre un contrapoder más profundo que los pueblos deben y pueden despertar para vencer. ¿No? Un poco lo que dice Rosigner es, bueno, si Maquiavelo está diciendo que el pueblo debería temerle al gobernante, es porque justamente el que en realidad tiene algo que temer es el gobernante. Porque justamente hay un poder que reside en el pueblo, que justamente ese poder el que Maquiavelo tendría como el miedo de que se despierte. Pero, como ven ahí, como que Maquiavelo dice una cosa y él avanza. Y después está como en realidad en toda su obra, no solamente en este texto, como latiendo muy fuerte Spinoza, y un poco es Spinoza el que le permite a Rosigner elaborar una, como una especie de salida política, que tiene que ver, o sea, lo que él dice es que Spinoza nos muestra dónde reside el verdadero poder, y el verdadero poder reside en la verdadera sabiduría, aún inconsciente de nuestro propio cuerpo, o sea, como que en nuestro cuerpo tenemos un saber inconsciente, él no usa esta palabra, pero a mí me parece interesante, intuitivo, que es como el fundamento del poder, ¿no? Como que finalmente las lógicas del poder se terminan anudando en el cuerpo de cada persona. Entonces habría un poder del cuerpo que excede todo saber, ¿no? Es como que habría una corporalidad excedente que desborda, que rebasa. Esta idea va a estar como presente todo el tiempo, de la misma manera que está como presente todo el tiempo el pensamiento marxista, ¿no? Como que él todo el tiempo está teniendo en cuenta la perspectiva de la lucha de clases. Es como que no se corre, que fue, a ver, un poco la discusión entre, o sea, lo que va a decir la izquierda sobre el peronismo es que el peronismo es conciliación de clases y que de alguna manera la clase obrera termina traicionándose a sí misma. Esa es un poco la perspectiva de la izquierda. Y el peronismo lo que le va a decir a la izquierda es que están completamente por fuera de la realidad, porque realmente respecto del peronismo, la izquierda políticamente ha sido bastante más marginal, incluso en los momentos en los que la izquierda tuvo como su auge, nunca pudo vencer como el fervor social y político que generaba el peronismo. Y justamente el peronismo tiene más que ver con cuestiones como muy del orden de lo afectivo, de lo pasional, de lo místico, que la izquierda argentina nunca terminó de leer. ¿Se entiende eso hasta ahí? Como esa diferencia por ahí entre
el peronismo en Argentina como fenómeno de masas, profundamente afectivo, y una izquierda que tradicionalmente ha sido o ha querido ser como más racional, más fría, ¿no? Como sacar más el cálculo de la realidad y pararse desde la perspectiva de la lucha de clases sin tener en cuenta todo esto que viene a movilizar el peronismo. Bien. La primera parte, el texto se divide en dos partes. La primera parte es como esta cuestión que les decía, como más teórica. Y la segunda parte es ya un análisis entre político e historiográfico muy de discusión de coyuntura, ¿no? O sea, muy de hermanos, acaba de terminar la dictadura y los que quedamos vivos tenemos que sentarnos a pensar qué fue lo que pasó. Tenemos que sentarnos a pensar cómo fue posible la Triple A, cómo fue posible la desaparición forzada de personas, etcétera. Es como que él quiere asumir esa tarea que nada, que era una tarea sumamente difícil porque habían muerto y desaparecido la mitad de los compañeros y compañeras. O sea, sí, Pablo. Aclaro para quienes no son de Argentina qué es la AAA. Era la Ah. Alianza Anticomunista Argentina, o fue previa a la dictadura. Ya en el último gobierno de Perón, durante la época de Isabelita sobre todo, ya existía, ya andaban matando comunistas durante el gobierno peronista, hay que decirlo. Sí. Gracias por la aclaración, a veces como que se me pasa eso. Y nada, básicamente el modus operandi de la AAA y después como que eso se extendió a todo el aparato estatal, era que secuestraban a las personas o las secuestraban en sus casas o en sus lugares de trabajo, hacían como una especie de mini trabajo de inteligencia para saber si la persona era militante o no. A veces se hacía un allanamiento en las casas y a veces directamente se los llevaban. Y esas personas que se llevaban, muchas de ellas nunca más volvían. Estaban presas en los centros de detención y de tortura, y muchas de esas personas nunca volvieron. Entonces, nada, como que un poco después de la dictadura, es interesante lo que hace Rosigner porque ni la izquierda, ni la izquierda peronista tenía como muchas energías para pensar, ¿no? Es como que había una desazón muy profunda. Y como que costaba ponerle cabeza y Rosigner es como que trata de hacer eso, saca este libraco, porque es un libro, no, tiene como 600 páginas. Y bueno, como dato de color, Rosigner siempre se quejó de que nadie discutió con ese libro. Como que él estuvo metido en un montón de polémicas, era como un personaje que discutía, pero particularmente ese texto, él creyó que iba a suscitar mucha controversia y no, no pasó. Entonces, un poco en homenaje también, esto da una interpretación mía, ¿no? Pero como que un poco en homenaje, Omar Acha sigue esa discusión, porque es como bastante interesante lo que él plantea. Rosigner ya tenía algunos trabajos previos, bueno, como que circulaban en estas temáticas, ¿no? Como pensando la política de izquierda, pensando la Revolución Cubana, por ejemplo, pensando mucho la subjetividad militante y tiene como dos trabajos muy importantes sobre Freud. ¿No? Es como que él también se inscribe, diferente a Wilhelm Reich, pero como que él también se inscribe de alguna manera en este freudo-marxismo o marxismo freudiano, pero Spinoza le agrega fuertemente, perdón, Rosigner le agrega fuertemente el componente de Spinoza. Entonces, como que todo el tiempo está pensando en la afectividad, en lo corporal, como que va un poco por ahí su línea. Bien, entonces, dentro de la primera parte hay dos partes. Una que se llama Del duelo a la política y habla sobre Freud. Y la segunda parte, que habla sobre Clausewitz, ya les digo cómo se llama, de la política de la guerra, Clausewitz. Entonces, él va a tomar algunas de las cuestiones de psicología de las masas de Freud y va a empezar planteando que como esta conexión, él usa mucho la palabra prolongación que hay entre lo más íntimo individual y lo más social o colectivo.
¿no? Como que para él no hay una escisión, no hay un corte entre lo individual y lo colectivo, entre lo personal y lo político, sino que todo el tiempo lo que hay es una prolongación. Rosigner un poco lo que está queriendo plantear acá es que no hay enajenación mental en las masas. No es que las masas adhieren a algo, lo que sea, porque están enajenadas, sino que justamente el mantenimiento de la masa o el sostenimiento de la masa como tal depende de la adhesión subjetiva que le presta cada uno y cada una de sus miembros. ¿No? Como que hay ahí una adhesión subjetiva, íntima, personal, individual, que es la que está funcionando como sostén de ese movimiento. Eso como multiplicado, pero... Y él no va a tomar como, en ese sentido, las cuestiones del contagio y de la identificación, sino que él va a trabajar como más esta cuestión de, bueno, en qué medida es posible o cómo es que se gestiona esta adhesión individual. Él lo que va a sostener, que me parece interesante, es que la realidad social como tal se mueve, obviamente, en el campo de lo real, pero también se mueve en el campo de lo imaginario, de lo fantasmático. Incluso habla como de fenómenos alucinados, ¿no? Como que lo ilusorio, de alguna manera, también está sosteniendo fuertemente el tejido social. Y este carácter, esto fantasmático o ilusorio, tiene la efectividad que tiene justamente porque es invisibilizado. Entonces va a decir, vamos a buscar cuál es el lugar originario donde se constituye esta ilusión. Y él va derechito al complejo de Edipo. ¿No? Es como que empieza analizando los fenómenos de masas. No a través de estos fenómenos que había contado el Pablo, que tienen que ver con el contagio, con la identificación y demás, sino que se va justamente a lo más singular, que es a la vez, fíjense que el complejo de Edipo es completamente singular porque lo vive cada persona en su acceso a la cultura, y a la vez tiene una estructura que es social porque es compartida. O sea, todes. De alguna manera atravesamos el complejo de Edipo. Acá, paciencia, porque acá Rosigner empieza a hacer lo que él tiene ganas de hacer con Freud y es como, para mí es muy interesante. Él lo que va a decir es que lo que hay en el origen de la subjetividad, en el origen del complejo de Edipo, lo que hay es una rebeldía originaria. Es decir, el complejo de Edipo, básicamente, desde Freud, tiene que ver con el niño desea el amor absoluto de su madre. Pablo, vos corregime si la pifio, para algo sos nuestro psicoanalista estrella. Pero habría como un deseo de fusión del niño con la madre, y de alguna manera aparece el padre para interponerse entre el niño y la madre, y le indica al niño: no podrás gozar de esta mujer, podés gozar de todas las otras, pero no de esta mujer que es tu mamá, y le indica a la madre, no reintegrarás tu producto, es decir, no vas a volver a ser una con este niño. Y de alguna manera, bueno, ese padre en Freud, figura paterna en Lacan, sería la que como que introduce la escisión que tenemos los sujetos, ¿no? Introduce como esa división interna. La lectura que hace Rosigner es la siguiente. Él lo que va a decir es que en este duelo a muerte con el padre, lo único que le permite al niño poder batirse a duelo con el padre es una solución fantaseada. Porque en la realidad real, digamos, no hay chance de ganarle. Pero sí hay chance de ganarle en la fantasía, en el plano de lo imaginario y de lo ilusorio por parte del niño.
Entonces, el niño lo que hace es fantasear que él mata a su padre. Acá un poco Rosigner trae lo que dice Freud en Tótem y Tabú. En Tótem y Tabú lo que plantea Freud es que la horda primitiva de hermanos mata al padre, que era el que les impedía poder gozar de las mujeres de la tribu, y ese asesinato o sea, después de asesinar al padre, les da un nivel de culpa tal que erigen al padre como tótem y termina siendo, si se quiere, el fundamento de la ley. Rosigner un poco mezcla el Edipo con Tótem y Tabú. Entonces, lo que él va a decir es esto: en el origen de nuestra subjetividad, lo que hay es un acto de profunda rebeldía, lo que hay es una guerra que ganamos. Él incluso habla, a ver si lo encuentro, pero es como nuestra primera, lo que él habla, lo que él dice es como nuestra primera rebelión social, porque la madre y el padre son también como los representantes del orden de lo social para el niño. Bien, entonces, para poder ganarle al padre, el niño lo que tuvo que hacer es incluir al otro completamente dentro de sí para ganarle. Y él va a poner esta rebeldía originaria como el fundamento de toda subjetividad. Es como si en la imaginación del niño, padre y niño se invirtieran. Y el niño ostentaría todo el poder que en la realidad externa ostenta el padre. Entonces, es como que en función de este proceso, el padre ingresa completamente al interior del cuerpo del niño y es ese ingreso lo que genera esta decisión. Es como que se interioriza esta agresividad. Entonces, se interioriza la ley del padre cuando después toma Tótem y Tabú, cuando al niño le da terrible culpa haber matado al padre en su interior, entonces se identifica con él y termina como asimilando esa ley. ¿Se entiende esto? Está como un toque enredado y como ven, es como una... Si ustedes leen el texto y van siguiendo el texto, es como que pareciera, Rosigner hace como que Freud está diciendo esto. No como que toma Igual, una sen. Sí. si bien obviamente pues, le da su toque y hace a los autores decir lo que él quiere en este sentido de que los va combinando, está en Freud la idea de que en la filogenia se repite la ontogenia, o sea, en la vida de cada quien se repite toda la historia. Entonces, esa horda primitiva, en cierto sentido, se repiten en ese proceso de ingreso a la cultura de cada quien. O sea que esa, como esa idea, sí puede vislumbrarse en Freud, porque para Freud, la historia de cada individuo replica esa historia de la humanidad. Bueno, ven, nos está convenciendo Rosigner. No, lo que él hace es, como justamente en función de esto, pone en el origen de la subjetividad estas dos cosas. Una rebelión social originaria, o sea, el niño que se rebela contra sus padres, y a la vez la mancomunión sí, como la unión de los hermanos en la horda primitiva, es decir, esta comunidad de lo colectivo. Que lo va a decir que este fundamento originario luego se olvida. Y de alguna manera lo que queda en la conciencia es esta decisión y esta agresión que termina siendo introyectada. Esta agresión que no sale para afuera, es decir, el niño no combate al padre en la vida real, tampoco combate del todo a la ley, esta agresión de alguna manera retorna hacia el sujeto mismo. Pero lo que dice Rosigner es, esta agresión y esta carga de agresividad no es la carga de agresividad que ejercía el padre contra el niño, sino que es la carga de agresividad que en el plano de lo imaginario ejerció el niño para matar al padre. Es como que es una agresividad que igual ya estaba,
en el fundamento de la subjetividad, que igual ya estaba en el niño, pero estuvo en su ámbito imaginario para matar a su padre. Esa misma agresividad después cambia de objeto y se torna contra el sujeto mismo. Entonces lo que él va a decir es, justamente, algo como muy de la filosofía de la sospecha, que es que la conciencia no es pura, sino que dice, es inicialmente campo de Marte, lugar de enfrentamiento donde se dibuja la forma dramática de la resistencia. Y acá esto a mí me dejó pensando un montón, la agresión, la muerte y la culpa como fundamento de toda significación. Como que todo el tiempo está la base, esta rebeldía originaria, esta unión con los demás originaria, pero ese fundamento es olvidado y lo que queda, como ahí en la conciencia, es agresión, muerte y culpa. Y acá, como para autofundamentarse, dice, ¿por qué volvemos al Edipo? ¿Por qué para pensar un fenómeno social de masas como el peronismo tenemos que volver al Edipo? Y lo que él dice es que lo que se pregunta Freud es cómo la cultura logró dominar a los seres humanos. ¿Cómo fue posible? La pregunta que Rosigner está tratando de responderse todo el tiempo a lo largo de toda su obra es ¿cómo es posible la servidumbre voluntaria? Y la va respondiendo de distintas maneras y lo que tiene de interesante es que no es en abstracto que la responde, es, bueno, ¿cómo es posible la servidumbre voluntaria en Argentina en determinados años? No es cómo es posible en la subjetividad, no sé, universal, sino como que lo va situando. Él lo que dice es que el Edipo es el método cultural de dominación que prepara para una posterior dominación por el Estado. O sea, la introyección de la ley del padre nos prepara para en la vida adulta ser dominados por lo que sea que ocupe ese lugar del padre, y en este caso va a ser el Estado. Y lo que hay es justamente una expropiación de la agresividad humana como método de dominación social. Se nos expropia de nuestra agresividad fundamental. Esa rebeldía originaria, cargadísima de violencia y agresividad, nos es expropiada. Y nos es expropiada y como introyectada contra el yo mismo. Por eso, todo el tiempo, la conciencia de culpa. Y en ese sentido, el Estado prolonga el complejo de Edipo y se reserva para sí mismo el uso de la violencia. La definición de Max Weber es que el Estado es el monopolio de la violencia legítima. Entonces, un poco en esta línea, el Estado se asentaría sobre estas subjetividades así constituidas. Y lo que va a decir es que, de vuelta, en un plano estatal, el derecho también resulta del ejercicio previo de la fuerza y de la dominación, pero ese ejercicio previo de fuerza y dominación termina siendo tapado por el derecho. ¿No? Como que lo que él va a sostener fuertemente es que la política y la paz política proviene de la guerra, no al revés. La guerra no es una excepción. Lo que hay como fundamento originario de la vida social es la guerra. Y la política sería, o la paz, sería más bien una tregua entre guerra y guerra. No es como que propone cambiar las coordenadas desde las cuales pensamos la política. Y a la vez lo que dice es, bueno, pero si hubo guerra para constituir el Estado, entonces también hubo violencia y hubo resistencia. En esta como tesis de Foucault también, que es donde hay poder y resistencia, Rosigner está diciendo algo como bastante parecido, que es, bueno, si hubo guerra, hubo sujetos que se defendieron, sujetos que resistieron. ¿Se entiende hasta acá? ¿Van bien? Perdonen, estoy muy dando clases en secundaria y como que cada 5 minutos tengo que parar para ver si están prestando atención. Bien, y acá lo que va a traer como sobre el final
es de vuelta a Spinoza. Y lo que va a decir es que es el poder del cuerpo lo que se pone de relieve en la noción del libido, ¿no? Como que vieron esta noción tan de Freud de la libido, es como de alguna manera algo que excede y que tiene que ser canalizado, pero todo el tiempo tiene como ese desborde. Bueno, pensando en el marco de lo social, para Rosichner va a ser el poder del cuerpo. Y de alguna manera es como que lo que va a tratar de hacer el sistema, y sobre todo él ya acá empieza a hablar de la tortura que se ejerció en la dictadura, era como mantener a ese cuerpo y a todo ese poder que emana del cuerpo dentro de sus propios límites. ¿No? Como que hubo que hacer una fuerte operación sobre el cuerpo para que el cuerpo propio, singular, no desborde en cuerpo social. Como para que no se extienda toda esa afectividad, para que no se recupere ese fundamento originario del cuerpo que es el cuerpo colectivo. Después en otros textos. Después de, este es un texto del 84, a partir de 1999, Rosichner empieza como a elaborar una noción que a mí me gusta un montón, que es como el fundamento materno originario para él, incluso previa a esta guerra y previa a la comunidad entre hermanos, lo que hay para Rosichner es otro cuerpo que nos sostuvo, que es el cuerpo de la madre, ¿no? Entonces, como lo que hay en el fondo último de nuestra subjetividad, es esa afectividad. Todavía no llega hasta esa parte, todavía no llega como a plantear lo materno, pero sí está como planteando la rebelión y la unidad entre, o sea, la unidad con otros, ¿no? Como la comunidad como fundamento de la subjetividad, y no al revés. O sea, no pensar a la subjetividad desde la individualidad, sino pensar a la subjetividad desde la comunidad. Y acá es interesante porque, por un lado, el psicoanálisis venía, de hecho siempre se dijo del psicoanálisis, que era un vicio medio pequeño burgués, que de alguna manera se circunscribía demasiado a la individualidad, sin tener en cuenta tanto lo colectivo, si se quiere haciendo una mala lectura de Freud, o buena, no sé, pero sí como que hay como toda una línea de psicoanálisis que deja de tener en cuenta lo colectivo. Y por otra parte, como muchas lecturas de la izquierda que hacían sobre Marx y otros pensadores marxistas, que de alguna manera dejaban de lado la singularidad en pos de lo colectivo. Entonces él un poco lo que hace es como cruzarlos, como plantear que no hay subjetividad sin comunidad y que a la vez toda comunidad se sostiene por el sostenimiento singular que hace cada quien. Y después, en la segunda parte, de esta parte como más teórica, él va a hablar de, en la nombra de la política a la guerra, y justamente empieza a plantear las características, ya no tanto de la subjetividad individual, sino justamente de la comunidad, de la sociedad. Lo primero que él va a decir es que la violencia está presente tanto en la guerra como en la paz. O sea, lo que hay como fundamento de la realidad social es la violencia. Y lo que nos hace pensar que estamos en guerra o estamos en paz es simplemente el modo en el que aparece la violencia. Si la violencia aparece más solapada, más simbólica, como con una mejor cara, creemos que estamos en tiempos de paz, y si la violencia nos muestra sus aspectos más crudos, nos hace pensar que estamos en guerra. El fin, tanto de una como de otra, va a decir, es el dominio de la voluntad del oponente y la rendición de los cuerpos. Y él empieza a hacer un análisis de Clausewitz que es interesantísimo. Clausewitz es un general prusiano que estudia las lógicas de la guerra y
No sé si han leído algunos tratados sobre guerra particularmente, y un poco la tendencia es, algunas veces, a pensar la guerra en términos de un duelo entre dos oponentes, ¿no? Como un duelo entre uno y otro. Rosigner después critica eso porque de alguna manera es como que lo deshistoriza, ¿no? Es como que no tiene en cuenta el marco social. Anticipando lo que él va a plantear, lo que dice Rosigner es que Clausewitz empieza pensando a la guerra como un duelo entre dos, pero termina pensando la guerra como algo mucho más complejo, múltiple, en el que se inserta el marco de lo social. Y como que Clausewitz, en la lectura que hace Rosigner, parece que dice algunas cosas interesantes sobre los sectores oprimidos, sobre las posiciones de guerra que tienen más que ver con la defensiva, que sería la posición en la que se deberían o que convendría que se pongan los oprimidos, que no tienen como todas las herramientas para dar guerra, y no tanto de la ofensiva. Entonces, desde este cuestionamiento, dice, nos hicieron siempre pensar la realidad histórica desde la paz y no desde la guerra, desde el término ideal y no desde su origen. O sea, lo que está en el origen de toda sociedad es la guerra. Acá un poco hay dos cosas que están en juego, que él no las explicita, pero están. Un poco es la crítica a esta noción de contrato social. Cuando se constituyen los estados-naciones modernos, algunos filósofos de alguna manera fundamentan eso que estaba sucediendo mediante la idea de contrato social. La idea de contrato social implica que un conjunto de individuos libres, responsables, autónomos, establecen un pacto mediante el cual ceden parte de su libertad en función de poder como vivir en un estado que les brinde cierta seguridad. Lo que está diciendo Rosigner es, acá no se juntó nadie a tomar el té para ponerse de acuerdo. Acá lo que hubo en el origen del Estado fue una guerra en la que hay vencedores y vencidos y que se estableció de esta manera. Solo que tapamos, solapamos este fundamento bélico, si se quiere. No sé qué piensan, pero a mí me parece interesante esta idea de pensar la realidad social no desde la paz, sino desde la guerra como su fundamento. No la guerra como aquello a lo que hay que llegar, o no la guerra como lo que hay que, el modelo que hay que imitar, sino la guerra como el fundamento. Bueno, de la paz, a mí lo que me gustaría decir es que la paz es muy violenta porque justamente la paz es cuando una fuerza logra imponerse sobre todas las demás. Entonces, eso que llamamos conflicto es la multiplicidad de fuerzas, es en última instancia la diversidad del mundo. Y eso que llamamos paz es el efecto de un proceso violento de pacificación donde unos monopolizan y hacen de su fuerza lo universal, hacen de su verdad lo universal, aplastan las demás voluntades de poder. No me puse nichano, me parece, pero eso. Y sin embargo, bueno, esos procesos de pacificación han hecho que leamos la realidad al revés. Otra vez nichano, inversión de valores, ¿no? Transvaloración de los valores. No, sí, eso, como esto, un poco también como que no es boludo o inocente plantear la realidad en esos términos. Lo que está mostrando Rosigner es oculta la lucha de clases como el fundamento de la sociedad, ¿no? El fundamento del Estado, para él no está como citando a Marx todo el tiempo, pero lo está usando. Porque en el texto no aparece, pero es como, bueno, ¿de qué guerra está hablando? Y él es un pensador de izquierda, está pensando en la guerra de clases. En la guerra de clases sobre la que se asienta el Estado moderno.
que el odio es otra cosa que nos han expropiado y nos han hecho creer que es malo. También. Y una cosa es el odio y otra cosa es el rencor. Bueno, Y el odio puede ser súper vital. Rosigner en un texto, en su primer escrito, que es de 1962, él habla del resentimiento como fuerza política. Como que el resentimiento de los oprimides les haría ver que todo eso que nos hacen desear, que todo ese modo de vida que nos hacen desear, que nos llevan a desear, en realidad es un modo de vida que de ninguna manera podemos alcanzar. Entonces eso puede generar frustración y prepararnos mejor, perdón, y prepararnos mejor para la servidumbre voluntaria. O es algo que puede hacernos dar cuenta de que hay algo que está mal en este sistema. Siempre que digo que hay algo mal en el sistema, recuerdo al meme ese de Lisa Simpson diciendo, todo este maldito sistema está mal. Pero bueno, un poco es eso, o sea, tener resentimiento, porque yo no puedo tener la familia perfecta, la vida perfecta y la casa perfecta, me puede generar frustración a mí en mi individualidad. O puedo ponerme a mirar para los costados y decir, che, pero nadie de quienes tengo cerca tiene esa vida perfecta. ¿No será que nos es imposible alcanzarla? Y eso me parece que se refuerza un montón en las lógicas Instagram. O sea, como que ya no es solamente la tele, que es un aparato que de alguna manera era un poco más externo a nosotros. Ahora lo tenemos en el celular, lo estamos viendo todo el tiempo. Se molecularizó. Exacto, y nos habla, o sea, no es la vida perfecta, el American Way of Life, tan universal, sino que es singularizado para cada quien. Marx decía, no hace falta la ignominia, ignominia es como la miseria humana. A la ignominia hay que añadirle la conciencia de la ignominia, ¿no? Y ahí está como la clave de lo que podríamos pensar como el despertar. O sea, no hace falta vivir en la miseria para ser un revolucionario. Hay que añadirle a esa miseria la conciencia de esa miseria, la conciencia de esa injusticia para poder hacer otra cosa con ella. Si no, lo que tenemos es la pasiva aceptación de la servidumbre voluntaria. Sentido de que no es tan volitivo, ese es el gran problema del concepto de la servidumbre voluntaria, porque no es voluntaria la servidumbre. O sea, está bueno el concepto, pero no es, pero no estamos operando con el sujeto cartesiano. Entonces, ¿por qué seguimos diciendo servidumbre voluntaria? Está bueno para repensarlo al término, no para criticar a de Lavoisier hace 5 siglos que lo dijo, pero hoy, ¿cómo podríamos pensar esa servidumbre más allá de lo voluntario, más allá del principio de voluntad? Para mí ahí hay una discusión súper, súper, súper interesante porque es como, bueno, ¿cuál es el límite, ¿no? ¿Cómo podemos establecer el límite entre lo voluntario y lo involuntario, entre lo voluntario y lo inconsciente, ¿no? Como yo creo que coincidimos un poco en que ya no somos estos sujetos cartesianos, pero también es necesario como poder apelar a algo del orden de la responsabilidad. No sé si todo. Pero digo, no sé, como que a mí me plantea preguntas re interesantes. La izquierda argentina siempre se caracterizó por sostener la idea de una subjetividad fuerte. Y nada, era una decisión política. O sea, estos intelectuales eran sartreanos, o sea, un poco, no es que se replica, pero como que se sigue esta discusión que se va a dar entre. A muy grandes rasgos, entre Sartre y Foucault, que Sartre apelaría mucho más a una responsabilidad y a una libertad individual, y Foucault diría más bien, estamos entrampados en el sistema, no tenemos tantas chances de elegir. Esa discusión se va a dar acá, y me parece interesante porque se estaba dando acá en gente que estaba como también recontraponiéndole el cuerpo a eso. Que es, bueno, la izquierda eligió pensar
o eligió sostener una idea de sujeto fuerte, ¿no? Por eso Rosichner hace este planteo. La adhesión a la masa se elabora en el nudo de la subjetividad propia. La adhesión a la masa se elabora en el propio cuerpo, ¿no? Es como en el propio cuerpo donde se terminan de elaborar nuestras servidumbres. Entonces, un poco es qué hacemos desde ese lugar. Les voy a leer algo re lindo que me parece que trae como un poquito de luz a esto y que tiene que ver con el acceso a los saberes. Dice, lo importante de la inconsciencia no es la falta de un acceso al saber, es la imposibilidad de deshacer la complicidad con el enemigo hecha destino personal. Salvación clandestina que acompaña al pensar y decide desde allí la acción. ¿Quieren que lo lea de vuelta? Dice, lo importante de la inconsciencia no es la falta de un acceso al saber, no es la falta de información lo importante de la inconsciencia, sino que más bien es la imposibilidad de deshacer la complicidad con el enemigo hecha destino personal. El hecho de que no seamos conscientes de ciertas cosas no pasa por los saberes que tenemos o no tenemos, sino que pasa más bien porque el hecho de no saber nos impide deshacer, desarmar, desarticular la complicidad con el enemigo que es tan íntima en nuestra subjetividad y en nuestra singularidad, que termina siendo nuestro destino personal. Él dice, salvación clandestina, porque no es una salvación consciente, no es una salvación enunciada, que acompaña al pensar y decide desde allí la acción. O sea, lo importante de la toma de conciencia no tiene que ver con el acceso a la información. Si no, podríamos pensar actualmente que Internet ya nos habría traído la revolución con el nivel de acceso al saber que hay, sino que tiene que ver con esa toma de conciencia que nos permite justamente desarticular esta servidumbre voluntaria, desarticular esta complicidad con el enemigo. No sé si les ha pasado, pero yo creo que en las vivencias singulares, como que hay un momento importante de la toma de conciencia de lo que sea, pero hay como una toma de conciencia, hay un clic y hay una transformación en la subjetividad. Hay una serie de saberes que no son simplemente información, sino que de alguna manera nos transforman, nos subjetivan de otra manera. Foucault tiene un texto muy bonito que se llama La hermenéutica del sujeto, que no tiene nada que ver con esto, pero un poco lo que él plantea es que el acceso a los saberes en la antigüedad tenía que ver con una transformación de parte del sujeto. O sea, no era este consumo de información, este consumo de datos, sino una modificación o una transformación en el modo de vida, en el modo de autopercibirse, de percibir al mundo y de percibir a las otras personas. Que si se quiere, otra forma de nombrar esta frase de Marx, de que hay que añadirle a la ignominia la conciencia de la ignominia. O sea, develar los mecanismos del sistema nos permiten dejar de ser al menos tan funcionales al sistema. Y ahí me parece interesante pensar, al menos a mí me interpela como absolutamente en mi singularidad, porque es para qué estudio lo que estudio, para qué estudiamos tanto, para qué nos juntamos martes a las 7 de la tarde a hablar de filosofía. ¿Es simplemente por sumar información? ¿Es por currículum? Sabemos que no es porque no entregamos certificado, así que por currículum no es. En parte puede ser porque es un espacio social. Pero digo, me parece que hay una creencia compartida de que algo del orden de estos saberes nos va a permitir algún tipo de transformación.
Hago paréntesis, levantaron las manos Lucas y Mariano. Lucas, podés hablar si querés. O bajaste la mano por algo. De lo que dijiste recién, de que, digamos, no me acuerdo exactamente las palabras que usaste, pero me parece que, digamos, la incomodidad del sistema es lo que nos hace tratar de develar, digamos, los engranajes o tratar de entenderlo, digamos, como primera posición posible de cuestionarlo. Digamos, reconocer que no funciona o ver que por lo menos a uno no le funciona. Nos hace buscar. Y ahí, digamos, quizás sí me parece que estamos en esta idea de poder evitar la complicidad con el enemigo que de alguna manera nos saca del duelo, digamos, que por ahí queremos dejar de pelear, ¿no? O por ahí buscar otros, o por lo menos, no sé, tener distintos cada tanto. No sé si está la posibilidad de no pelear. No llegué a entender bien esto de la transformación subjetiva. Esto, como que hay verdades que, insisto, no son una simple sumatoria de información, sino que como que modifican algo en nuestro modo de vida. A cada quien le ha pasado de distintas maneras. Yo voy a poner un ejemplo así, medio escolar, si se quiere, pero es como, bueno, la primera vez que leímos a Marx o la primera vez que leímos a Foucault, como que de alguna manera ahí nuestra vida no pudo seguir siendo la misma. Hay un momento, generalmente se da en la adolescencia, a veces se da después, a veces se da antes, no importa, pero hay un momento en la vida de las personas, digo que generalmente se da en la adolescencia porque suele ser el periodo más idealista de las personas, en donde somos más sensibles a las ideas, pero no necesariamente, pero digo, hay un momento en el que algo nos hace caer la ficha. Hay algo y esa caída de ficha no tiene tanto que ver con agregar información, porque, por ejemplo, que existe pobreza, que el sistema es injusto, que nos dominan por todos lados, de alguna manera ya lo sabemos. Pero hay algo que hace que, nada, no, nos caiga la ficha, veamos el mundo de otra manera, nos autopercibamos y percibamos al resto de otra manera. Acá el Esteban dice que su primer libro fue El Manifiesto Comunista. Bueno. Justamente es un texto que está hecho, está escrito conscientemente para despertar la conciencia de la clase obrera y vaya si funcionó. Es como que en este sentido hablaba Mariano de la transformación subjetiva, ¿no? Como que información y saberes nos llegan todo el tiempo por todos lados, de distintos tipos. Pero hay determinados saberes que son... Voy a decir algo medio ñoño, pero que son un poco un camino de ida, ¿no? Como que no hay vuelta de esos saberes. Hay una frase muy bonita que dice, quien abrió una vez los ojos, nunca más los pudo volver a cerrar. Pablo, ¿habías levantado la mano? Sí, para aportarle un dato a Mariano de la hermenéutica, como que ahí Foucault plantea que el corte se da con el sujeto cartesiano, por eso el sujeto del psicoanálisis es el sujeto cartesiano. Antes de ese sujeto cartesiano, ¿sí? Antes de la modernidad, para no solo el saber transforma al sujeto, sino que el sujeto debe transformarse para acceder a la verdad. Eso es importantísimo también. Hay que hacer otra cosa con el cuerpo y con las prácticas para acceder a la verdad. La verdad no es por sí misma accesible al sujeto. No es que el sujeto per se puede conocer. Después, en la modernidad, se plantea que el sujeto puede conocer, que el sujeto es sujeto del conocimiento. Descartes, Kant, en sus diferentes formas. Entonces el sujeto no necesita una transformación para acceder a la verdad, pero esa verdad a la que accede no lo transforma. Entonces esa es la diferencia entre el conocimiento científico moderno y la sabiduría antigua. Ese era el comentario. De todos modos, los pensadores de la sospecha,
Marx, Nietzsche, Freud, los anarquistas, Lacan, Deleuze, el feminismo, no solo la antigüedad, sino toda una otra serie de saberes también transforman. Vamos, que no solo son los estoicos, cínicos y epicúreos. Pero yo sí creo que hay un montón de saberes, sobre todo los saberes que son realmente críticos, que son medio inaudibles para algunas personas, ¿no? Como que la gente no los termina de entender. A mí me pasó fundamentalmente con un cineasta argentino que se llama César González. Si no lo conocen, se lo súper recomiendo. Tiene casi toda su filmografía en YouTube, sus poemas, sus textos circulan. Y nada, bueno, es un pibe que hace una crítica al sistema que es muy difícil de asimilar. Entonces la gente es como que no lo escucha y traduce lo que quiere de él. Bien, vamos a pasar. Ay, les quiero leer unas cosas que están buenísimas. Les voy a leer de la segunda parte del texto, solamente les voy a leer un apartadito muy chiquitito de el uso de la moral hecho por el sistema, en este sentido, Rosigner cuestionando la moral peronista, pero que nada, me pareció como que es ese el uso que se hace de la moral en algunos movimientos. Dice, la moral será lo que impulse y facilite la feliz realización del acto productivo en el interior de las fuerzas de producción. Moral es, pues, objeto de conquista de toda acción eficaz. El dominio del ámbito más subjetivo, íntimo e individual, ese que cada uno vive como lo más propio. Precisamente el lugar que todo dominador desearía copar para alcanzar a imponer allí su voluntad. Lo moral, instrumentalmente considerado, es solo la acción que se debe suscitar para desviar el deseo. Es decir, moral es la pasión que se suscita para desviar el deseo, para que el riesgo de la vida y el sacrificio de lo más propio sea dirigido en función de fines externos y lejanos, los del estado de las clases dominantes. Es una técnica de la domesticación del cuerpo por medio del dominio espiritual. Es decir, acá lo que está analizando Rosigner es cómo funcionan las técnicas de dominación, ya no tanto por medio de la coerción, sino por esta introyección del enemigo. Es como que tenemos un policía al interior de nuestra subjetividad que todo el tiempo nos está ordenando qué decir y qué hacer. Y la moral cumple ese papel. La moral, entre comillas, ¿no? Como la moral social, la moral de lo que hay que hacer, sería el elemento más eficaz del sistema para sostener la servidumbre voluntaria. Sí, a mí también me hizo acordar mucho al revés, ¿no? Claro, Reich hablaba de la moral sexual, Rosigner está hablando más bien de la moral militante o de la moral ciudadana, pero un poco como que tiene que ver con eso, ¿no? Por eso para Rosigner, a ver, para él el último nudo del dominio se da en la subjetividad. Por eso es justamente la misma subjetividad el propio lugar de resistencia, ¿no? O sea, es el propio cuerpo el lugar en el que se elaboran las resistencias a la servidumbre voluntaria. ¿Cómo se elaboran? Justamente mediante lo que habíamos leído recién, lo que podríamos llamar como la toma de conciencia. ¿No? El acceso al saber sería lo que nos permitiría de alguna manera poder como desarmar estos mecanismos que nos mantienen completamente aliados con nuestros enemigos. Bien, voy a decir algunas cositas nada más de la crónica sentimental de la Argentina peronista, como para hablar ahí un poco del texto. Es un texto escrito por un sociólogo, no tiene como el desarrollo teórico que tiene Rosigner. Si bien Omar Acha también se posiciona desde el psicoanálisis y tiene sus buenas lecturas, como que para mí en algunas cosas se queda como un poco corto.
Bueno, voy a decir una, bueno, para quienes no son de Argentina, el peronismo como movimiento social y político tiene mucho de mítico, como que es un mito. Perón, además de un expresidente de la Argentina, es a la vez un mito. Y lo que dice Acha es que justamente el peronismo es también los relatos sobre el peronismo. O sea, no hay ninguna interpretación sobre el peronismo que lo pueda agotar completamente. Lo que tiene el peronismo, que era lo incomprensible para la izquierda, es su pluralidad, su proliferación, ¿no? Como esta cosa de no estar como sobre una línea concreta, sino más bien como, si se quiere, pivoteando entre varias líneas. Y vamos a trabajar particularmente con los dos últimos capítulos. El penúltimo es Imaginación Estatal y Sentimiento Ideológico. Y el último, Mutaciones de la Sexualidad en el Desfiladero de la Política. Lo que hace H es analizar la primer década peronista de 1945 a 1955 y va como recortando, bien sociólogo, ¿no? Va como recortando escenas y a partir de esas escenas como que extrae como algunas conclusiones que siempre son provisorias, pero que son interesantes. Lo que él va a decir respecto del peronismo es que se apropió de la educación emocional de las masas, porque un poco, ¿qué es lo que utilizaba el peronismo? Utilizaba todo el tiempo un lenguaje familiarista. Acá Acha, de alguna manera, está apoyando la tesis de Rosigner. Ah, porque esto creo que no lo dije. Sí, sí lo dije, que el Edipo se prolongaba en el Estado, o sea, la dominación para la que prepara el Edipo se prolonga en el Estado. Entonces, un poco lo que va a decir es, sí, efectivamente, durante el peronismo se utilizó todo el tiempo un lenguaje familiarista, toda una dinámica, bueno, el peronismo tuvo como también una serie de políticas tendientes a lo que podemos pensar como la protección de la familia, que por un lado, si bien podemos cuestionar todo lo amputante que tiene la familia, por otro lado el peronismo fue el primero en reconocer a las madres solteras, en entender que las madres solteras no eran unas prostitutas que había que dejar por fuera de la sociedad, sino sujetos de protección, que los niños y los ancianos eran también sujetos de derechos. Durante el final de la década peronista se largó una ley que igualaba a los hijos legítimos de los hijos a los hijos naturales. Entonces hubo como una protección muy concreta por parte del peronismo a la familia, pero a la vez, en un plano simbólico, eso se tomó y un poco Perón empezó a ocupar el lugar del padre. Y acá lo que dice H es interesante, que es, no era una copia exacta de la familia de la clase obrera, porque las familias de las clases obreras no son la familia tradicional. La familia más tradicional es más bien la de la clase media, la de la pequeña burguesía y la burguesía, pero las familias de las clases obreras son las familias como que no siguen tanto ese modelo, ¿no? Acha analiza particularmente como los distintos casos de las madres solteras, por ejemplo. Entonces él dice, en la clase obrera había un vínculo problemático con las prácticas parentales concretas, pero el peronismo logró ubicarse en ese esquema, en ese mapa, en ese triángulo familiar, y de alguna manera, como que él habla que Perón tenía un doble cuerpo, no como que era Perón y a la vez era el Estado, porque de alguna manera fue así. Y ese lugar era el lugar del padre, ¿no? Como que el Estado y Perón eran a su vez como quienes ocupaban ese lugar del padre. Entonces es como que se sostenía, se reeditaba esta cuestión que decía Rosigner. Otra cosa que plantea que es interesante es que con Perón se inaugura cierta idea de un pacto social, porque previo al peronismo en la Argentina, el Estado, de alguna manera, no tenía el mismo impacto
que tuvo después de Perón para los sectores, para las clases trabajadoras. Como que de alguna manera, previo al peronismo, el Estado había estado bastante ausente, si bien con la presidencia de Yrigoyen, que también fue un gobierno populista, pero de corte radical, hubo como alguna cercanía, pero es con Perón con quien el Estado empieza a tener presencia real, incidencia fuerte en la vida cotidiana de las clases trabajadoras. Y analiza toda la, como que el peronismo funcionó, y habría que pensar si hay otros movimientos de masas que han funcionado igual, funcionó con un componente afectivo y emocional muy fuerte, y todo el tiempo se estaba como explotando ese componente afectivo y emocional, y como que todo el tiempo las figuras de los líderes desbordaban los límites que su función en el Estado les imponían. Acá traigo un ejemplo que me pareció precioso. La segunda presidencia de Perón, en esa segunda presidencia, Perón anuncia que va a ser el segundo plan quinquenal. Los planes quinquenales eran planes de 5 años. Era como el plan nacional, como si se quiere, el plan de gobierno, que tenía que ver con lo económico. Entonces Perón empieza diciendo, bueno, realmente no hemos podido hacer todo lo que queríamos hacer. Entonces iban como a aumentar los censos, pero a la vez se habilitó la posibilidad de que organizaciones, instituciones, sindicatos y también personas particulares enviaran cartas a la presidencia contando lo que pedían. Hay unas cartas que están ahí citadas en el libro que son preciosas. Había gente que aprendía a leer simplemente para poder escribirle a Perón. Y como un poco lo que se ve, recibían 10.000 cartas por día. La Fundación Evita también recibía cartas. Y ahí un poco lo que se ve es este vínculo como más directo y, si se quiere, más familiar con el líder, que excedía los marcos del Estado, no como que excedía los protocolos. Y de alguna manera, Perón, la figura de Perón y la figura de Eva lograron instaurarse como figuras familiares como en el núcleo familiar estaba Perón. Sí, Perón es Dios, dice Mariano. Sí, un poco sí. Pero en este vínculo personal que establecían con el pueblo trabajador, había efectivamente un ida y vuelta. No es que se solicitaba una ida y que la gente escribía cartas y nadie las respondía. Respondían las cartas. Digo, Alberto va a poner un mail para pedirle cosas. Es Alberto respondiendo los tweets. ¿No? Es como el uso de las redes sociales por parte de los gobernantes. Pero bueno, en el peronismo, porque un poco lo que plantea Acha, que me parece que es así, en el marco del peronismo, la declaración de afecto era como necesaria para que el pedido fuese efectivo. No es como que en ese pedido y en esa lógica y en esa comunicación tenía sí o sí que estar circulando el afecto. O sea, lo que hay en el peronismo, como nunca antes hubo en la Argentina, para mí, y no sé, igual pongo esta afirmación media fuerte entre paréntesis, pero lo que hay es una politización de la afectividad como muy grande. Yo no sé si hubo otro momento en donde los afectos fueran tan conscientemente politizados. Un poco pensaba en otros ejemplos de totalitarismos, ¿no? Porque, salvando las distancias, pero este nivel de efusión afectiva, un poco lo que genera es una lealtad enorme. Y en esto que decía Rosigner de es la moral la que termina haciendo que funcione el sistema, el peronismo, ay, me distrajo el Pablo con su mensaje, que dijo Alberto contesta tweets, pero no amoroso, es re ácido el viejo, sí, es ácido. Nada, lo que hay como es esta conciencia de la utilización de los afectos para que el sistema se mantenga, ¿no? Que incluso, bueno, Acha termina hablando tiene un capítulo muy interesante sobre las pasiones homoeróticas en el fútbol,
y habla de todo este deseo homoerótico que hay en el fútbol, porque es un lugar donde las mujeres están excluidas, donde ahí es un deporte recontra de contacto, donde no solo en la cancha, sino que en el camarín están todos esos cuerpos desnudos ahí como tocándose, y asocia ese deseo homoerótico a como estas pasiones de multitudes, como también peronistas, y de hecho la marcha peronista es una canción de fútbol. Entonces, como que el peronismo se apoya en esta pasión futbolera, si se quiere, para como asentar ahí también su base afectiva. Y las canciones que se cantan en la cancha son reversiones de canciones de amor, muchas veces de Sergio Denis, hay que decirlo. Sí. Bueno, el nivel de amor que circula en las canchas, si eso no es homoerótico, no sé qué es homoerótico. Bueno, y ahora en un ratito, bueno, esta sería como una manera de pensar las masas, una manera de pensar al peronismo, y de alguna manera la solución un poco que propone, o Maracha no propone una solución, Rosigner sí, tendría que ver con este nudo subjetivo, ¿no? Simone Weil es una filósofa. Bueno, un dato así de color, Rosigner es judío, no practicante, Simone Weil también es judía, no practicante. Es una filósofa de izquierda que paulatinamente se fue como acercando al anarquismo, murió bastante joven de un brote de tuberculosis, nació en 1909, murió en 1943. Y trabajó como intelectual y también trabajó como obrera en Renault, como obrera agrícola, fue sindicalista y en la Guerra Civil Española fue parte de la columna de Urruti. Es decir, una chaboncita picante, interesante, La amamos. que en la primera mitad del siglo XX está ahí tirando su gas pimienta para todos lados. Ella empieza. Miren qué interesante lo que hace. Ella empieza hablando de Rousseau y de lo que Rousseau dice acerca de la democracia, ¿no? Rousseau es uno de los pensadores contractualistas que se los considera como uno de los padres, en términos de pensamiento, del sistema democrático. Él dice que la razón, cuando discierne, siempre escoge la justicia, ¿no? Cuando razonamos, nos vamos a ir por el lado de lo justo. Y va a decir que la razón es igual a todos los seres humanos, pero en las pasiones somos diferentes. Entonces, vamos a acordar en lo que concierne a la justicia, vamos a disentir en lo que concierne a las pasiones. Y él elabora un concepto que Simone Weil retoma, que es el de voluntad general. Rousseau, basado en este, si se quiere, racionalismo que sostiene, dice, cuando el pueblo es consciente de sus deseos, no habría una pasión colectiva, sino que habría un deseo consciente, una racionalidad que está ahí operando. Y Simone Weil dice, pero la pasión siempre termina apareciendo y desarmando, desarticulando esta racionalidad. Y por otro lado, dice Simone Weil, que Rousseau plantea como una de las condiciones para la democracia, es decir, la primera condición para la democracia sería que el pueblo sea consciente de sus deseos y pueda dejar de lado las pasiones. La segunda condición para la democracia sería que el pueblo tenga que expresar su deseo en relación con los problemas de la vida pública. Y no solamente hacer, dice ella, selección de personas. O sea, no solamente elegir representantes, sino realmente poder participar en los debates públicos. Esto es lo que haría a una verdadera democracia. Ella un poco se apoda en esto, toma Rousseau para decir, no hemos conocido ni de lejos una democracia. Lo que estamos viviendo no es una democracia. Acá cabe aclarar que en algunas cosas el contrato social de Rousseau, como pensador contractualista, es uno de los textos más radicales, si se quiere, ¿no? Como que ella también eligió al más radical de la democracia para decir no hay democracia. Es como una estrategia
de escritura, si se quiere. Pero bueno, ella un poco parte de esta base para elaborar una crítica a los políticos. Y miren cuáles son para Simón de caracteres esenciales de los partidos políticos. En primer lugar, una maquinaria para la fabricación de la pasión colectiva. Es decir, un partido político fabrica pasiones colectivas. Ahí el peronismo hace chiquín, estamos aquí. Segundo, una organización construida para ejercer presión colectiva sobre el pensamiento de cada uno de sus miembros. Primero, generan pasiones colectivas. Segundo, ejercen presión colectiva sobre el pensamiento de cada persona. Es decir, hay un control del pensamiento. Y tercero, el fin de todo partido político no es más ni menos que su propio crecimiento. Es decir, ella un poco como que pone en cuestión, y es interesante, porque dice, todas las doctrinas partidarias, todas las cartas de presentación de los partidos y demás, son sumamente vagas. Porque en realidad, lo que cada partido está buscando no es más ni menos que su propio crecimiento. Entonces el programa partidario no es un programa racionalmente elaborado y que el partido esté realmente buscando llevarlo a su fin, sino que es, si se quiere, como una especie de pantalla que cubre el verdadero fin de los partidos políticos, que es el propio crecimiento. Por eso dice, todo contenido del partido es vago y es irreal. En este sentido, de que el fin de todo partido político es su propio crecimiento, dice, todo partido político es totalitario en germen y en aspiración. Porque justamente lo que busca es crecer, 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 crecer e ir dominando cada vez más sectores de la población, cada vez más aspectos de la vida. Y no hay, en realidad, un programa político de fondo. Esto me parece interesante porque si bien la afirmación que ella hace es muy fuerte, yo no sé si realmente, hoy por hoy, los partidos políticos tengan un programa claro y establecido. De hecho, al menos en Argentina, la izquierda se ha caracterizado por tener programas más racionales y más claros, pero los partidos que últimamente nos han gobernado, nos están gobernando, no hay lugares donde leer el programa político. Y ni hablar de Macri, Macri no tenía nada, o sea, realmente no había ni promesa de campaña más o menos, ¿no? Era como simplemente la construcción de un enemigo y la utilización del odio y de cierto cansancio, y vamos a contra eso, pero no había una propuesta de gobierno que una pueda decir, bueno, a ver a quién voy a votar, me leo cada programa y puedo elegir a quién le deposito mi voto. Y ella un poco lo que empieza a marcar es el nivel de organicidad y de fidelidad que pide cada partido, porque ella lo que dice es que cada representante político, cuando está, no sé, en alguna discusión parlamentaria, tiene que hablar desde su partido. Si habla desde la individualidad, la gente por un lado va a pensar, pero si este no era peronista, o pero si este no era, no sé, de izquierda, o sea, como, ¿para qué sos de un partido si después vas a hacer cualquier otra cosa? Y a la vez, el partido político ejerce como ciertas medidas o ciertas políticas de censura, entre comillas, como que mantiene todo dentro de sus propias líneas. Entonces dice Simone Veil, finalmente no se es fiel a la verdad y a la justicia, sino que se le es fiel al partido. La fidelidad, en última instancia, está con el partido. Fiel al dinero, tal cual.
Pensemos también que ella está escribiendo cuando los partidos políticos empiezan como a constituirse más fuertemente, ¿no? Pineda va a decir esto que me pareció divertido, es, no se puede atender al mismo tiempo a un problema sociopolítico y a la doctrina partidaria. Como que hay que elegir en una de las dos, como que no es posible como manejar las dos cosas. Entonces, ella dice, se termina eligiendo en función de lo que les decía recién, que son las penalidades del partido. Y un poco la lógica de las personas que entran a un partido, que se adhieren a un partido, funcionaría así. Cuando alguien entra a un partido es porque vio cosas que le parecieron buenas, que le parecieron justas, ¿no? Como que le pareció que iba por ahí. Después, como es imposible conocer la doctrina total del partido, se termina definiendo por autoridad. O sea, yo vi estas tres cosas buenas que me gustaron de este partido, listo, adhiero al partido. Adhiero al partido en su totalidad. Es decir, me someto incondicionalmente a la autoridad de la que emanan las afirmaciones que desconozco. No sé si habrán escuchado, ¿no? Pero bueno, no, si es la izquierda, yo confío en la izquierda. Si es el peronismo, yo confío en el peronismo. Y no te fijás qué es lo que están haciendo. Ah, puede ser Darko, el libro 1984 de Orwell, ¿no? Yo también pensaba un poco en la Hannah Arendt, cuando ella habla de la ideología. La ideología es plantear una idea que por ahí no tiene tanto fundamento en la realidad, pero que puede desplegarse lógica y coherentemente y adherirse a esa idea, aunque la realidad todo el tiempo me esté demostrando lo contrario. Es la adhesión a la idea, incluso por encima de lo que nos dice la realidad, incluso por encima de lo que nos dice el propio cuerpo, de esta incomodidad con el sistema que decía el Mariano, que yo pensaba, esa incomodidad es la que se siente en el cuerpo. La incomodidad que tenemos con el sistema no es que la pensamos y llegamos a ella racionalmente. Pero bueno, las ideologías y lo que ella va a nombrar después como espíritu de partido implican esta adhesión absoluta, el doble pensar que plantea Orwell. Bueno, ella habla de que hay como tres tipos de mentiras. Se le puede mentir al partido, se le puede mentir al público y se le puede mentir a uno mismo, ¿no? O sea, son las tres mentiras que podemos establecer y que un poco entre ellas es que vamos definiendo nuestra actuación, sobre todo cuando nos estamos dedicando a la política, ¿no? Como que le mentimos al partido diciendo que estamos recontra de acuerdo con lo que dice. En el fondo, a nosotros no nos mentimos, pero actuamos de esa manera porque las penalidades que van a venir son peores. Las penalidades tanto de que el partido me sancione, como las penalidades de la opinión pública y social que digan, pero si vos no eras peronista, ¿por qué estás planteando? O no sé. ¿No? Como que la misma gente cuestiona porque dice, si yo voté al peronismo para que esté esta gente en el poder, para que haga determinadas cosas, ¿por qué están haciendo otras? Y después, como para cerrar y para abrir un ratito al debate, ella lo que habla es que lo que sostiene es que el espíritu de partido está presente en todo. Como que toda la realidad termina estando polarizada. O estás a favor o estás en contra. O sos de izquierda o sos de derecha. O sos peronista o sos antiperonista. Como que toda la realidad se juega en esta lógica binaria de blanco y negro. Y ella lo que dice es que, primero, el apego a la doctrina, no hay diferencia entre una doctrina política, una doctrina religiosa, o sea, son doctrinas al fin y al cabo, y ella dice, hacen más daño o algo así como perturban más la conciencia que los estupefacientes, pero los estupefacientes son ilegales y los partidos políticos son legales. Y lo que ella ve es que lo que hay es permanentemente una obligación de tomar partido. Como que ahí habla un poco de las lógicas escolares y dice como que en las escuelas es, bueno, posicionate de un lado o del otro. Ella dice, eso se podría resolver
Y yo no sé si fue una estrategia para su discurso o qué, pero me parece interesante que traiga a la escuela en este sentido. Dice, bueno, eso se resolvería planteando no que se posicionen, sino que hagan un análisis de la situación. No como que puedan ver qué cosas están en juego. Sí, siempre nos polarizamos. Todo el tiempo estamos polarizándonos y realmente creo que ella es muy acertada en esto. Perturba nuestra capacidad crítica. Cuando nos polarizamos y simplemente nos polarizamos, no estamos pensando. No estamos sopesando en la balanza, haciendo un ejercicio crítico. No, 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 estamos simplemente parándonos de un lado, del otro lado de la raya. Nada más. Bien, entonces, la otra salida, la salida de Rosigner y Acha, por ahí estaría más en como ver qué se anuda en nuestra subjetividad y en nuestro cuerpo, más ligado a Spinoza, la propuesta de Simone Weil es la supresión de los partidos políticos. ¿No? Es como que tiene una propuesta un poquito más picante. Quiero decir que amo a Simone Weil por sobre todas las cosas y que terminó siendo una cristiana mística, así como fiu, viajó a otro plano y que la amo más por eso. No, 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 no sé si son endebles y son débiles. Son endebles y son débiles quizás a cierta crítica o cierta argumentación racional, pero me parece, y por eso traigo, me parece interesante el planteo de Rosigner y la lectura que él hace de la libido freudiana, que es que justamente no es la racionalidad lo que sostiene a las instituciones, sino justamente su carácter irracional, o sea, justamente su carácter, en el caso del peronismo, por ejemplo, su carácter afectivo. ¿No? Como que no, como que me parece que es más interesante pensar a la política no como algo dominado por la razón. Como que creer que la política es algo racional, para mi manera de ver, es un error. Porque si no, un poco seguimos pensando como en este sujeto cartesiano, quizás más atravesado por redes de poder, pero que sigue siendo de alguna manera cartesiano. Y que en todo caso no, no es dueño de toda su conciencia, pero sí es dueño como de algunas partes, no sé. Igual no lo tengo como cerrado, pero sobre las instituciones como me parecía interesante pensar eso. Sí coincido un poco con cierta, como en tu planteo, como con cierta anacronía del planteo de Simone Weil, en el sentido de que no sé si hoy los partidos políticos generan esa fuerza o me parece que nos faltan como más elementos para poder pensarlos. Pero no sé, a mí esto como que siento, como que las instituciones tienen muchísimo peso en la vida social. Sí, yo también creo que sí, que tienen más peso del que aparentan porque está naturalizado, está Claro. automatizado esa intervención.